Yo cuando era pequeña, en mi casa, no se comía marisco así como así, se reservaba para ocasiones especiales, pues para Nochebuena, las fiestas, comuniones, bautizos, pero ahora es verdad que se ha generalizado mucho y yo soy la primera que siempre tengo una cajita de congelado en la nevera. Os voy a contar cómo lo preparo. Para preparar el marisco hay 6 cosas fundamentales. La primera, la cantidad de agua. ¿Por qué la cantidad de agua? Porque no tienes que cocerlo en una barbaridad de agua, porque necesitamos que ese agua tenga de verdad potencia y que hierva. Así que hay que tener, por lo menos, por ejemplo, que cubra 2-3 deditos por encima del marisco, con eso será suficiente, pero es importante que sea abundante, pero no demasiado. Segundo, la cantidad de sal. También es importante. ¿Por qué? Porque cada marisco necesita una cantidad de sal para cocerse. Yo abajo en la descripción os dejo la tabla de qué cantidad de sal necesita por litro. O sea, os dejo un litro, por ejemplo, los langostinos, un litro de agua, y a ese litro de agua le tienes que añadir, por ejemplo, en el caso de los langostinos, 50 gramos de sal. Tened en cuenta que cada cucharada de sal sopera son más o menos unos 15 gramos. Así que, por ejemplo, para cocer eso, pues con 15, 15, 30, pues con 45, con 3 cucharaditas y un pelín y un cuarto tendríais suficiente. Pero es importante. Y no os preocupéis que parece mucha sal, que de repente empiezas a echar y dices, esto es una barbaridad de sal. No, incluso hay gente que lo cuece con agua de mar. Aquí yo lo tengo muy lejos del mar y no puedo hacerlo. Así que con este truquito de la sal me apaño. Además de la sal, le añado una hoja de laurel y unas bolitas de pimienta. Tercero, muy importante, la temperatura del agua. ¿Por qué? Porque mirad, si la pieza que vamos a cocer, el marisco que vamos a cocer, es de gran tamaño o está vivo, atención, gran tamaño, con una costradura y tal, tipo un bogavante, un centollo, o está vivo, hay que hacerlo siempre desde agua fría. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo metemos en agua hirviendo directamente, la carne va a tronchar la cáscara y entonces cuando lo saquéis va a estar todo reventado y es una pena. Así que acordaros, si es una pieza muy grande o una pieza que esté viva, siempre desde agua fría. Al contrario, si son piezas pequeñas o si están muertas o congeladas, hay que hacerlo desde agua hirviendo. Tenemos que esperar a lanzarlo a que el agua esté hirviendo. La cuarta cosa importante, el tiempo de cocción. Cada marisco necesita un tiempo de cocción diferente. Os dejo también abajo en la caja de descripción, en esa misma tabla, el tiempo que necesita cada marisco. Aquí lo importante y lo fundamental es que tenéis que empezar a contar el tiempo de cocción desde que el agua empieza a hervir. No vale, por ejemplo, en el bogavante cuando dices acabo de echar el agua en frío y empiezo... No. El tiempo de cocción es cuando el agua empieza a hervir. Por ejemplo, si echáis un kilo de langostinos y evidentemente baja el hervor, cuando empiece otra vez a hervir, ahí es cuando empezáis otra vez a contar el tiempo de cocción, no antes, cuando empiece bien a hervir y a borbotear. ¿De acuerdo? Muy importante. Si el pescado es congelado, lo ideal sería que lo descongelarais por lo menos la noche antes. Un truco para descongelar el pescado y que siempre deberíais de hacerlo así, hacerme caso, es cogéis el marisco, lo ponéis en un colador, debajo ponéis un plato y lo metéis así a la nevera, que descongele lentamente. Lo del colador es muy importante, ¿sabéis por qué? Porque el agua que va soltando va cayendo al plato y no toca el pescado, el marisco. Hacerlo así con cualquier congelado, sobre todo con marisco, con pescados, hacerlo así y os va a dar un resultado fabuloso. Ahora bien, si no os da tiempo y no lo habéis podido descongelar, también podéis coger y directamente cocerlo así, congelado. Y contáis el mismo tiempo que os pongo en las tablas, es igual. ¿Por qué? Porque cuando echéis ese agua se va a quedar congelada, entonces hasta que empiece a hervir ya le va a dar tiempo, le dais 30 segunditos más de lo que pone en la tabla y solucionado. El quinto, cómo cortar la cocción, importantísimo también. Cogéis una vez que ya ha pasado el tiempo de cocción, os preparáis al lado un bol con agua fría y con hielo y en el momento que ya haya cumplido el tiempo lo sacáis inmediatamente, lo ponéis en ese bol, le dejáis que esté un poquito, no lo dejéis ahí que esté minutos y minutos, que si no además pierde la sal y pierde la gracia, pierde todo. En el momento que veáis que ya podéis tocarlos con la mano y que ya no están calientes y tal, los sacáis y ya está.
Y ahora el sexto, el último truco, cómo conservarlos en la nevera. La mejor forma de conservar el marisco en la nevera es con un trapo mojado en agua, cubriéndolos y metiéndolos en frío. Esa es la forma que os van a quedar fresquitos y maravillosos. Y desde luego, vaya rollo que os he soltado para cocer unos tristes langostinos, pero os prometo que así os van a quedar perfectos.